Pues ya son 6 años. 6 años de. De seguir caminando, ¿no? De alguna manera de exigirle al gobierno, pues, que avance más. Siempre nosotros les hemos dicho, con la institución del 27 Batallón, nosotros no, que no, o sea, no tenemos nada. Pero sí se le ha dicho que investigue a los 4 militares, la normal. Es Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, quien asegura que uno de los capítulos pendientes en las investigaciones sobre el suceso ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 ha sido el papel que podrían haber jugado los militares del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala el día de los hechos. Vamos a informar. Desde antes de tomar posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han expresado su intención de abrir todas las líneas de investigación sobre el caso, aunque no han informado si el tema de los militares estaría incluido en las indagatorias, cuyos avances se darán a conocer este sábado 26 de septiembre. Esto es un asunto de Estado. Nosotros nos hemos comprometido a esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito. Es un compromiso que tenemos con las madres, los padres de familia y con todo el pueblo de México. Entonces, el sábado se va a informar en qué se ha logrado. Los involucrados, las órdenes de aprehensión que están en curso. CNN ha contactado a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer si hay alguna investigación judicial en curso que involucre a militares en el caso de la desaparición de los jóvenes normalistas hace 6 años, pero hasta este miércoles no hemos recibido respuesta. Los sucesos de Ayotzinapa ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron presuntamente a manos del crimen organizado y con la supuesta complicidad de policías locales, de acuerdo con una primera investigación de la Procuraduría General de la República durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014. En una investigación hecha entre 2015 y 2016 a pedido de las autoridades y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de la Comisión de Expertos Independientes reportaron haber hallado irregularidades en esas indagatorias como evidencias presuntamente alteradas o interrogatorios en los que supuestamente se empleó la tortura. Los familiares también han insistido que se investigue cuál fue el rol de los militares durante el suceso. La Secretaría de la Defensa Nacional se ha comprometido en trabajar con las autoridades para la búsqueda de los normalistas desaparecidos. El 24 de julio de 2019, la Secretaría de la Defensa permitió a los padres de los normalistas desaparecidos ingresar al 27 Batallón Militar en Iguala, como lo habían exigido los familiares de los jóvenes. Así lo es. En octubre de 2015, el entonces secretario de la Defensa rechazó cualquier involucramiento del ejército en los sucesos de Ayotzinapa, aunque algunos de los efectivos del 27 Batallón fueron interrogados por la anterior fiscalía. El gobierno de López Obrador decidió empezar de cero con este caso y desechó lo que se conoció como la verdad histórica presentada en noviembre de 2014 por la Procuraduría General de la República, en un caso que a 6 años de distancia todavía no se sabe lo que pasó. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. ¿Qué ha cambiado desde aquella verdad histórica de la pasada administración al día de hoy? Vamos a conversar precisamente con alguien que formó parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes que participó en una parte muy importante del proceso de investigación. Es Ángela Buitrago. Ella es doctora en Derecho Integral y también consultora que formó parte de este grupo del GIEI. Ángela, me da muchísimo gusto saludarte y bienvenida. Antes que nada, quisiera preguntarte, ¿ha cambiado mucho la verdad histórica, aquella de donde se hablaba de la incineración, el asesinato y la incineración de todos los miembros, de todos los 43 jóvenes,
podemos hablar de otra historia completamente distinta 6 años después. Ángela. Buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. La verdad es que frente a la pregunta, digamos que hay muchísimas más líneas que se están investigando y que generan obligatoriamente abrir la versión sobre otros elementos. El tema en particular de si ha cambiado muchísimo o no, simplemente te lo puedo responder guardando la reserva correspondiente, diciéndote que cuando salen elementos que muestran otros sitios, pues obviamente estamos hablando de otros hechos. Como por ejemplo, digo, por ejemplo, se hablaba de la incineración de los chicos en el basurero de Cocula. Ustedes, con la investigación que hicieron multidisciplinaria, determinaron que ahí no pudo haber sucedido y han surgido otros elementos también. Ahora, ustedes también insistieron mucho en otras líneas de investigación, como los camiones y el ejército mexicano, un cuartel particularmente, un batallón allá en Iguala. Ustedes nunca pudieron tener acceso pleno a este batallón, ni siquiera a las entrevistas presenciales con los militares. ¿Esto es cierto? Mario, nosotros cuando estuvimos en el periodo 2015 y 2016 no tuvimos acceso, directamente nos lo prohibieron, no aceptaron que nosotros entrevistáramos a los miembros del ejército, y en este momento digamos que se ha dado toda la información, o sea, las cosas han cambiado, se ha dado toda la información y se ha tenido una colaboración frente a información muy importante. Es decir, investigar ahí será fundamental para ir llegando a la aproximación de la verdad, Ángela. Digamos que no solamente ahí, sino tú mencionas un número en particular. Yo diría que no solamente ahí, sino frente a una operación sistemática. Así que sobre esa base creo que podrá ser muy claro el panorama y el sábado, pues me imagino que con el anuncio que hace el presidente, pues se enterarán de algunas cosas. Se ha hablado extraoficialmente de la posible detención, incluso, o órdenes de aprehensión contra algunos miembros del ejército. ¿Crees que va por ahí un poco la información que se pueda difundir? Mario, yo pues tengo que guardar la reserva correspondiente, pero el sábado, según lo que acaba de decir el presidente y lo que dijo en su momento el fiscal, pues me imagino que saldrán elementos para que ustedes vean también que se están realizando todas las líneas de investigación, inclusive que señaló el GIEI en ese momento, que no habían sido abordadas hasta el año 2018, que se fueron abordando muchísimo más el año 2019 y que obviamente pues ahora están recibiendo información sobre esas líneas de investigación que había insistido el GIEI en los dos informes y como parte de la medida cautelar. También se ha encontrado otra información que lleva a otros elementos. Otra información de las causas también, de lo que sucedió, porque sigue siendo una de las grandes preguntas, Ángela. ¿Por qué, Ángela, sucedió lo que sucedió? Claro, no, y también, digamos, la detención, en el contexto... Sí, dime. En el contexto de lo que tú mencionabas, en particular de las torturas a los detenidos, pues obviamente ahí se abre otra línea de investigación muy importante, porque esa tiene relación directa con el ocultamiento y la obstrucción en muchos casos, ¿no? Entonces, sobre esos elementos también han generado nuevos eventos, que significa mirar otros hechos que también nos permiten llegar a definiciones sobre la investigación misma. Ahora, eso es muy importante y hacia ahí va, sobre la figura de quien fue el encargado en gran medida de las investigaciones, que es Tomás Herón de Lucio, de la Agencia de Criminalización y de Investigación de la Fiscalía General de la República, y hoy prófugo de la justicia y una orden de aprehensión en su contra. ¿Es clave este personaje para tratar de ver también si hubo ocultamiento de pues la realidad? Ángela. Yo pienso que con lo que ha ido surgiendo, se está sabiendo mucho de lo que sucedió, ¿no? Ahora,
todos, digamos, en el contexto de los que participaron en estos comportamientos y en otros, pues son importantes desde el punto de vista de la necesidad también de generar una investigación exhaustiva y profunda para, cumpliendo el principio de la presunción de inocencia, que yo siempre lo resalto y creo que es muy importante porque nosotros no podemos estar atribuyendo responsabilidades hasta que no se llegue al final, merece seguir investigando este tema y todos los que participaron en este tema efectivamente. Y algo muy importante que siempre se debe resaltar es que frente a estos casos ya han sido los jueces los que han dispuesto y aceptado librar una orden de detención. Eso quiere decir que los elementos que ha valorado el juez resultan fundamentales para librar una orden de captura. Los jueces no libran una orden de captura si no hay elementos suficientes y necesarios frente a los hechos que ameritan la captura de un sujeto. Por supuesto. Ángela, tú como especialista en derecho, bueno, obviamente cuidadosa de los procesos, ¿tú calificarías esto hoy por hoy, con los elementos que existen, como un crimen de Estado? Pues ya lo calificó el mismo Estado mexicano, ya lo dijo el presidente. Sobre la definición de crimen de Estado, digamos que hay una relación directa en cuando hay involucramiento de Estado en niveles medios, altos y bajos. Y sobre ese supuesto también, pues la afirmación del presidente de la República Mexicana en este momento, pues es categórico, ¿no? Lo ha catalogado él mismo como un crimen de Estado también. Y desde allí, pues cuando nosotros vemos esa calificación, pues lo que tenemos que decir es que el Estado mexicano ya desde su ejecutivo y desde su poder máximo lo ha calificado de esa manera. A lo largo de los, incluso de esta administración, hemos visto también escenas brutales del crimen organizado, hemos visto ejecuciones, hemos visto masacres a lo largo de los últimos 20 años aquí, Ángela, tú lo sabes perfectamente bien. ¿Por qué es especial Ayotzinapa? ¿Por qué esto ha marcado a la sociedad mexicana, en tu opinión? Yo creo que fue la gota que rebasó el vaso, Mario. Yo creo que una sociedad acostumbrada a una criminalidad tan atroz, a una criminalidad permanente en todos los estados, a una criminalidad que significa también generar condiciones de más pobreza, constreñimientos, secuestros, extorsiones, lleva a mirar también que la realidad de todos estos estados llegó un momento, inclusive en Ciudad de México, llegó un momento en que dijo no más, no más, y es el caso hito también por la barbaridad, también porque efectivamente estamos viendo cómo participaron muchos niveles, también porque eran muchachos estudiantes de primer año, la mayoría, que ni siquiera tenían, no habían llegado, hacía 15 días habían llegado a la escuela. Y la violencia que se ejerce, yo creo que es un factor mundial que movió al mundo, no fue solamente a México, movió al mundo el caso Ayotzinapa, pero el caso Ayotzinapa es la representación de los 70.000 o 75.000 desaparecidos de México. Y desde allí veamos cómo todos estos elementos significan que nosotros podamos decir que el caso Ayotzinapa es algo más para México que la desaparición de los 43. Y siempre pongo un ejemplo, a través del caso Ayotzinapa se encontró 120 fosas, se encontraron 2.000 cuerpos, se encontraron una cantidad de circunstancias que motivaron también mirar cómo la violencia es un factor permanente en Guerrero, cómo se genera una cultura de vinculación con organizaciones criminales, cómo esas organizaciones criminales cooptan, controlan, manejan y efectivamente también impiden que el Estado haga presencia en ciertas zonas, ¿no? Yo creo que esa es la realidad del caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa va mucho más allá. Y cuando nosotros hablamos de la desaparición, fíjate que el caso Ayotzinapa no solo fue desaparición. Tenemos más de 40, 50 heridos, tenemos más de 6 muertos, tenemos los 43 desaparecidos, pero tenemos además a las familias que están todavía 6 años después sufriendo sin saber qué pasó con sus hijos. Y esto conmueve, digamos, hasta la última célula, yo creo, de todas las personas que no solamente han padecido este fenómeno, sino que ven en esa criminalidad un punto de restricción a la dignidad humana y a la existencia misma, ¿no?
Por supuesto. Sí. Como dices, en el día, digamos, en las horas que duró esto, hay 6 muertos registrados y los 43 desaparecidos. Algunos también han sido identificados a posteriori, confirmados incluso por organismos internacionales. Y el caso, pues, sigue abierto. Ver que hay un crimen de Estado, como ha sido calificado ya, por la participación activa de elementos de distintas corporaciones policiales, representantes del Estado mexicano, de alguna manera. Pero también estamos ante la disyuntiva o ante pues el escenario de que el Estado mexicano desde altas esferas pudo haber bloqueado las investigaciones, y esto nos lleva a otros puertos, a otros escenarios. Ángela Buitrago, te agradezco mucho por estar con nosotros. Un gusto, Mario. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos.